Todo comenzaba con un escueto anuncio en el periódico Journal de París. Viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Después llegaría el horror. 295 huesos semicarbonizados, cantidades ingentes de ceniza y 47 piezas dentales de oro. Puñales, sierras, hachas y el horno donde calcinó los cadáveres de sus víctimas. Hoy hablaremos de uno de los asesinos más sanguinarios de Francia, Henri Désiré Landru, el barba azul de Gambés. Henri Désiré Landru nació en una familia modesta parisina en 1869. Su padre, hombre recto y religioso, trabajaba como fogonero en una fundición industrial, mientras que su madre era costurera. El pequeño Henri siempre demostró ser un buen estudiante, aunque con una afición desmedida a aspirar a una buena vida. Años después, se vio forzado a casarse con su prima hermana Marie Rénie, a causa de un embarazo no deseado. Con ella tendría tres hijos más. En un principio, Landru intentó ganarse la vida honradamente como vigilante de garaje y administrativo, pero la necesidad de alcanzar un nivel de vida más alto le llevaría hacia la delincuencia. Entre 1902 y 1914, algunos delitos de estafa y algún que otro delito menor le valdrían para acumular tres penas de cárcel sucesivas, lo que haría que su padre, avergonzado por el comportamiento de su hijo, se quitara la vida, ahorcándose en un árbol del Bois de Boulogne. Una tarde de 1909, Landru acudió a la cita de una desconsolada viuda llamada Madame Isoret, que en un anuncio de prensa ofrecía su patrimonio a cambio de un varón que le pudiera hacer compañía. El estafador se presentó en su casa y le ofreció compañía a base de promesas vanas para luego llevarse 20.000 francos. Con el tiempo, Madame Isoret empezó a sospechar hasta que denunció al estafador, que fue arrestado. Durante esa condena por estafa, Landru vendría a prefigurar una de las facetas con lo que más tarde desarrollaría sus planes criminales, madurando la posibilidad de seguir siendo el perfecto compañero de viudas solitarias, pero asesinándolas para que no pudieran acusarlo nunca más. En 1914, Landru escapa de una condena de varios años por el último de su fraude, la escasez de pruebas, sus diferentes personalidades y el estallido de la Gran Guerra favorecieron su vida. La Primera Guerra Mundial le proporcionó a Landru la oportunidad de refinar su talento de consolador de jóvenes viudas. Dado que las bajas que a diario se producían en el frente de batalla aumentaba constantemente, el número de viudas quienes colocaban en los periódicos anuncios matrimoniales también. Es por ello que Landru comprendió que un hombre como él, atractivo y joven aún, podía aprovecharse de esta situación. Y así fue como el futuro asesino volvió a publicar anuncios en la prensa. El de mayor impacto fue uno que apareció en Le Journal, en el que decía: viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales.
Enseguida centenares de mujeres respondieron a su propuesta. Landru fue descartando a todas ellas con pocas posibilidades. A las otras les enviaba una respuesta para recoger más información y asegurarse de la rentabilidad del idilio. La primera mujer fue Jean Couchet, una hermosa mujer de 39 años con un hijo de 17, André, y unos 5.000 francos ahorrados. Landru alquiló un piso en el barrio de Bernouillet y adoptó la identidad de Raymond Diart, inspector de correos proveniente de Lille debido a la ocupación alemana. Este barba azul fue un excelente y educado pretendiente que evidentemente prometió un matrimonio a Madame Couchet, pero que en enero de 1915, cuando empezaron sus sospechas, madre e hijo desaparecieron para siempre. Landru los descuartizó en el pequeño apartamento para luego quemarlos en la chimenea. Posteriormente, Landru continuó con su método delictivo. Alquiló una casa en las afueras de París y allí iba invitando a sus sucesivas conquistas, bajo la promesa de matrimonio. Consiguió su segunda víctima, de nuevo, una viuda con más dinero que la anterior, Madame Lavaux-Linet. Con ella siguió la misma técnica que con Madame Couchet. Se presentó como Dupont, empleado del servicio secreto, y al tiempo le propuso que se marchara a vivir fuera de París, quedándose él con sus ahorros para invertirlos en aquella desastrosa época de guerra. Poco después, Madame Lavaux-Linet sería asesinada e incinerada en el salón de la casa parisina. Landru vivía feliz sus nuevas riquezas al tiempo que no levantaba sospechas por sus crímenes. Pero el hecho de cambiar constantemente de casa suponía un fastidio por el hecho de dar constantes explicaciones tanto al casero y a los vecinos por su marcha como a la propia mujer por sus constantes idas y venidas. Así que alquiló una casa en la localidad de Gambès a la que llamó Hermitage. De 1914 a 1918, Landru siguió con sus fechorías. Invitaba a viudas para prometerles matrimonio y cuando tenía asegurado la plena disposición del dinero para inversiones futuras, las asesinaba y las quemaba en el horno de la casa. Mientras todo eso pasaba, llevaba una vida casi normal. Visitaba a sus hijos con frecuencia, mostrándose con ellos como padre atento y a su esposa le hacía regalos carísimos. Como buen marido y padre cariñoso y tierno, amaba sinceramente a su esposa y a sus cuatro hijos, aunque riguroso a veces al imponer disciplina y fácil presa de la vanidad. Este jefe de una tribu que le obedecía ciegamente. Se hacía perdonar sus defectos, merced a una abnegación a toda prueba. Amaba con ardor la belleza. Toda hermosura afectaba a su alma y lo emocionaba. Tenía verdadera pasión por las rosas. Su olor, su perfume, la suavidad terciopelada de sus pétalos le fascinaba. Era tal la obsesión que tenía por ellas que cuando destrozaron su casa y su jardín en busca de los cuerpos de sus víctimas, no tuvo otra preocupación que salvar sus preciadas rosas. Era un actor consumado y aunque nunca se subió a un escenario y solo se sentó entre los espectadores para escuchar las óperas que le gustaban, siempre se consagró en cuerpo y alma al interpretar en la vida los papeles que él mismo escogía. Poseía toda la imaginación necesaria y tenía una extraordinaria virtud. Sabía interpretar a la perfección su personaje hasta límites insospechados. A su talento de actor cabe destacar también el de autor. Improvisaba el texto a medida de sus necesidades.
Sin embargo, era ante todo y sobre todo un hombre de negocios. En su agenda llevaba una meticulosa cuenta de sus ingresos y gastos de toda clase, y mantenía al día sus fichas y documentación acerca de las transacciones relacionadas con su presupuesto personal. Tenía designados números a los miembros de su familia. Él era el 1, esposa el 2, sus hijos el 3 y el 4, y así sucesivamente hasta llegar al 6. No porque dejara de amarlos y considerarlos seres humanos, sino porque era un sistema más cómodo para pasar cuenta. En sus buenos tiempos, Landreau llevó con habilidad diversos negocios. Pero a la edad de 45 años, el asesinato fue ya su única ocupación. Como dato particular, Landreau sirvió en el 87 Regimiento de Infantería de San Quintín, en la que alcanzó el grado de sargento. Poco después, se casaría con la mujer que le daría 4 hijos, el 7 de octubre de 1893. Pero una vez acabada la guerra, los parientes empezaron a buscar a sus desaparecidos. Ese fue el caso de los familiares de Madame Colombe, que enviaron una carta al alcalde de Cambés solicitando cualquier tipo de información sobre su pariente a la que se había visto en ese pueblo en compañía de un tal Dupont. Pero no fue hasta la intervención del inspector Belín cuando el cerco a Landreau empezó a estrecharse. La clave la dio la hermana de Madame Buisson, que acudió a la policía cuando se cruzó con el pretendiente de su hermana desaparecida comprando obras de arte en una tienda de la Rue de Rivoli. La policía interrogó al comerciante y encontró que Desiré había dejado su tarjeta de Lucien Guillet del 76 de la Rue de Rochefort. Allí se dirigió la policía para detener al asesino el 11 de abril de 1919 en compañía de su nueva amante, la actriz Fernande Sigret. Una vez en la prefectura, se pudo conocer la auténtica identidad del asesino gracias a una agenda. En ella también se pudieron encontrar 11 nombres, 4 de ellos coincidían con las desapariciones ya constatadas y también con una meticulosidad asombrosa de ahorrador compulsivo, los precios de los billetes de ferrocarril de París a Gambés. El 29 de abril, Landreau, acompañado de los gendarmes, viajó a Gambés. Allí se pudieron encontrar los 295 huesos humanos semicarbonizados, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que Landreau guardaba en un cajón. Poco después se pudo confirmar que el psicópata había vendido ropas, muebles y enseres de sus víctimas. El juicio de Landreau duró unos 2 años y fue uno de los más sonados del París de entreguerras. Aunque reconoció haberlas engañado, jamás confesó la autoría de los asesinatos. Al final, el 30 de noviembre de 1921, sería condenado tan solo por 11 asesinatos probados. Aunque la policía calculó entre 117 y 300 el número de mujeres asesinadas por el Barbazul de Gambés. El 25 de febrero de 1922, a las 6 y 10 de la mañana, Landreau
fue guillotinado en la cárcel de Versalles por su verdugo, Anatole Difler. Poco después, la actriz Fernande Siret dejaría el mundo del cine y partió hacia el Líbano, donde trabajó durante muchos años como institutriz. Años después, reclamó a la República Francesa la cantidad de 200.000 francos en concepto de indemnización, alegando que seguía queriendo a Landru y que se estaba difamando su nombre en una película que se hablaba y relataba su vida. La República Francesa le dio tan solo 10.000 de los 200.000 francos que reclamaba. Tiempo después, se suicidó arrojándose al vacío desde lo alto de un castillo. Dejó una nota en la que decía: "Le sigo amando, sigo enamorada de él y no puedo seguir viviendo sin él". En 1963 se descubrió por casualidad una carta de Landru en la que reconocía ser el autor de los crímenes. La vida de este psicópata fue llevada al cine en una famosa película llamada Landru, dirigida por Claude Chabrol ese mismo año. En 1947, Charles Chaplin hizo una película inspirada también en la vida de Landru, pero en este caso se llamaba Monsieur Verdoux. En el 2018 se estrena en Argentina Henri, el barba azul de Gambes, obra de teatro escrita por Victor Dupont y protagonizada por Gustavo de Filpo en el rol de Landru. El cadáver de Landru fue enterrado en una tumba marcada en el cercano cimetière de Gonards. 5 años más tarde, sus restos fueron desenterrados y enterrados de nuevo en una tumba sin nombre en el mismo cementerio cuando su familia se negó a renovar el contrato de arrendamiento del lugar del entierro. La cabeza cortada de Landru finalmente llegó al Museo de la Muerte de Hollywood en California. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo y te espero próximamente en una nueva sección de mi canal, La Noche de los Libros. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.